Sebastián Sandoval, soy profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica, con posición en el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica y en la Escuela de Arquitectura de la misma universidad. Okay, el Palacio es un edificio neoclásico que está ubicado en el centro histórico de Santiago, cercano a la Plaza de Armas y al Palacio de la Moneda. Es uno de los pocos edificios históricos que va quedando del punto de vista de su materialidad, vale decir, de la mampostería sin armar, porque el resto de los edificios se ha ido desapareciendo con los continuos terremotos que hay en la zona central de Chile y también con el boom inmobiliario, donde este tipo de estructuras entonces son absorbidas por nuevos edificios en el centro de Santiago. Y lo que se ha intentado hacer es recuperar este edificio, hacerlo emblemático y que se vaya allí una de las instituciones que en Chile busca justamente preservar el patrimonio, o sea, la Dirección de Bibliotecas y Museos, que aloja dentro de su organismo al Consejo de Monumentos Nacionales. Perfecto, al estar abandonado el edificio desde el año 1981 aproximadamente, el edificio no ha sufrido mantenciones luego de los diversos sismos y terremotos que han ocurrido en Chile, y particularmente luego del terremoto del 85 el edificio sufre daño, pero vuelvo a decir, como está abandonado nadie lo recupera, sigue abandonado, y luego le golpea el terremoto del 2010, entonces le vuelve a generar aún más daño, y entonces es en ese contexto que surge este proyecto de restauración, donde el daño final previo al proyecto de restauración, entonces es el que intentamos reproducir, ¿cierto?, con estos dos registros de terremoto en los análisis que yo acabo de mostrar. Pues ha sido complejo desde el punto de vista de cómo se usan herramientas relativamente nuevas, conjunto con técnicas experimentales un poco novedosas, ha costado que permee dentro de la comunidad de ingeniería y en particularmente con la gente que revisa este tipo de proyectos, porque no es lo común. La gente en la parte profesional no está acostumbrada a enfrentar este problema con la filosofía que nosotros la enfrentamos, más de un sentido académico y tratando de apegarnos muy bien a la filosofía de restauración de una construcción patrimonial. Por lo tanto, yo diría que conceptualmente ha costado convencer a la mayoría de los intervinientes en el proyecto de cómo enfocar el proyecto, y eso costó un poco. Costó. En Santiago y en Chile en particular es bastante complejo porque tengo una condición sísmica muy particular, que ya saben, probablemente Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Y un proyecto como este y cualquier edificio en particular, cada cierto tiempo, 3, 5 años, está siendo probado con algún sismo de 6, 7 grados. Y por lo tanto, es un reto y al cual uno en la vida útil vamos a poder chequear efectivamente si estos refuerzos fueron óptimos o no, probablemente dentro de 5 o 6 años. Probablemente si yo sigo vinculado a la idea de seguir investigando sobre la estructura, probablemente podamos intervenir o hacer alguna solución que pueda incluso mejorar lo que ya hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que es un proceso, y esto así también ha sido en otros países, o sea, hay historia en Italia donde muchos de los refuerzos que se hicieron en los años 60 o 70 no dieron buenos resultados en los últimos terremotos. Por lo tanto, este es un proceso de mucho aprendizaje, por lo tanto es complejo y requiere que uno esté constantemente chequeando que esto está funcionando bien. Es mi primera vez aquí, no había tenido la ocasión de estar tampoco en el centro histórico de Ciudad de México, tiene una condición mucho más rica que el centro de Santiago de Chile en el sentido de construcciones históricas, pero a la vez también yo vi mucha estructura que pareciera requerir y urgentemente un estudio estructural. Por lo tanto,
tanto, yo creo que los ingenieros lo tienen interesante. O sea, hay un desafío. Se apagó esto, creo. Bueno, hay un desafío interesante ahí en el hecho de abordar ese problema. Y el desafío básicamente también pasa porque las soluciones estructurales no son universales, son caso a caso, y eso dificulta aún más el problema. Y particularmente creo que en Ciudad de México aún lo es más por la condición de suelo que tienen. Eso en Santiago no lo tenemos, el suelo es bastante homogéneo en toda la ciudad, por lo tanto no hay esa condición particular. Pero creo que ustedes aquí en el instituto, yo conozco bastante gente que lo hace y lo hace bien, creo que está el personal idóneo para hacerlo. A mí me encantaría colaborar en esta línea de trabajo con profesores como Fernando Peña, mismo profesor Meli, David Muriá, etc. Creo que hay calidad profesional y científica para hacerlo, porque a nivel de estudiantes, etc. O sea, yo creo que se puede plantear proyectos interesante en este instituto en colaboración con lo que nosotros hemos hecho.